tantos años después, mirando para atrás, mirando para adelante, la gente no te dejaba ir, y otra, y otra, y otra, y no te ibas más. Mira, mirando para atrás, digo, tarea cumplida, porque hace tanto que empecé y que estoy en esto, que la verdad que agradezco, soy agradecida por todo lo que tengo y por todo lo que me pasa, porque creo que es un privilegio mantenerse vigente después de tantos años y que la gente me siga diciendo que sí, aceptando, ¿no? Y mirando para adelante, yo creo que hay Valeria para rato. Y así, está buenísimo. Y hace años la sigo, me encanta Valeria. ¿Algún tema en especial que te mueva? Muñeca rota, este más es un gran tema también. ¡Qué show tremendo! Tremendo, único. Esto es algo inolvidable, en serio. Acá, en Punta del Este, increíble, increíble. Un homenaje a Sergio Denny, no faltó nada. Esto, pues, no, realmente no faltó nada. Hubo de todo, rock, algo muy lindo que a mí me gusta mucho. Obviamente, Mariano, yo lo quiero mucho también. Así que, fantástico. Cantaste, insuperable. ¿Cantaste mucho? Todo, mirá cómo estoy, afónico. Afónico. Lo que grité, lo que aplaudí, lo que chiflé, una cosa. Mirá, el que chiflaba loco era yo. ¿Qué le gritamos ahora? No, ídolo, maestro, maestro. Maestra. Grande. Es única, Bueno, es única, Valeria. O sea, es la voz del mundo, Sepan, viste que el New York Times dijo que era una de las 5 voces del mundo. En realidad es la número 1, lejos, por lejos, por lejos. Así que te esperamos. Yo siempre voy a Rosario. Además, nunca me voy a olvidar de Rosario, que fue la primera vez que me convertí en artista popular y a llenar lugares en Rosario. No me olvido nunca de eso. En el Teatro Astengo. Mirá si tengo todavía, hace como 40 años. Así que adoro Rosario y les estoy siempre muy agradecida. Así que vamos, vuelvo entonces. En cualquier momento, obvio. Gracias. A vos, muy amable. Muchas gracias.